Señor, abre mis labios. Al Señor, Rey de los que viven, venid, adorémosle. Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con canto. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mm-hmm.
se alegrarán en el Señor. Líbrame, Señor, de las puertas del abismo. Aleluya. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, que me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor, la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levanta y enrollar mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor rebanaba yo mi vida y me cortan la trama. Mi
día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebra los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Estoy mirando como una golondrina, vivo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen, Señor, que me oprimes, saciador por mí. Me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió mal. Alabaré al Señor. Mientras viva, aleluya. Alabaré a mí al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Daré para mi Dios mientras exista. No confíes en los príncipes, seres de polvo que no. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, ese día perecen sus planes. Dichoso aquel auxilio al Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da paz a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los. El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion te da heredad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Aleluya. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Aleluya. Cambiaste mi luto en danza. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. Aleluya. Cristo ha resucitado. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antes. Al Señor que escuche nuestra oración y atienda nuestras súplicas por nuestro hermano Moisés, sacerdote. Y llenos de confianza, digamos,
dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Señor Jesús, haz que nuestro hermano Moisés, que ha pasado ya de este mundo a tu reino, se alegre con júbilo eterno en tu presencia y se llene de gozo en la asamblea de los santos. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Libra su alma del abismo y sálvalo por tu misericordia, porque en el reino de la muerte nadie te alaba. Que tu bondad y tu misericordia lo acompañen eternamente y que habite en tu casa por años sin término. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Condúcelo hacia las fuentes tranquilas de tu paraíso y hazlo recostar en las praderas verdes de tu reino. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. A nosotros que caminamos aún por las cañadas oscuras de este mundo, guíanos por el sendero justo, y haz que en tu vara y en tu callado de pastor encontremos siempre nuestro sosiego. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Para que la luz de Cristo ilumine a los vivos y a los muertos, pidamos que a todos llegue el reino de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Escucha, Señor, nuestras súplicas y haz que, al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo, se avive también nuestra esperanza en la resurrección de nuestro hermano Moisés. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Reina del cielo, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días, a estas horas, ofrecemos nuestra Santa Eucaristía por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y hoy muy especialmente queremos orar por el eterno descanso de dos hermanos nuestros que han ido ya a la casa del Padre. Un hermano sacerdote, Moisés Favila, y un trabajador, un empleado nuestro, Rubén Hernández Quesada. Que el Señor los tenga en su santa gloria. Y oremos por nuestros enfermos, especialmente pidamos por la salud de Luz Monroy. Y nos preparamos y nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios, mirando al fondo del corazón y reconociendo la necesidad del perdón, la necesidad de la misericordia de Dios. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor, rico en piedad y en misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que restauraste la naturaleza humana, elevándola por encima de su dignidad original, dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor, para que conserves los dones de tu eterna gracia y bendición en quienes te dignaste renovar por el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia, y allí Juan Marco los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: «Hermanos,
Si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo, y haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto. Lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años. Aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí, viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: Mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contarán con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: Tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos. Tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo ahora esto antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, continuamos celebrando con profundo gozo, con gran alegría, la resurrección del Señor. La presencia viva de Jesucristo en medio de nosotros. Y a partir de hoy hasta el final de la Pascua, iremos proclamando el Evangelio de San Juan. Este Evangelio particularmente que Juan dedica a la última cena de Jesús con sus discípulos. Esta cena empezó con un gesto simbólico muy elocuente, el lavatorio de los pies, una gran lección de fraternidad, una gran lección de actitud de servicio para con los demás. Es una página entrañable que meditamos y contemplamos el Jueves Santo. Aquí, hoy, escuchamos las consecuencias que Jesús quiere que saquen sus discípulos. El siervo tiene que imitar lo que hace su amo. El discípulo lo que ha aprendido de su maestro. Ellos han visto cómo Jesús se ha ceñido la toalla, ha tomado en sus manos la jovaina y ha ido lavando los pies uno a uno. Es lo mismo que tienen que hacer ellos. Dichosos ustedes si lo ponen en práctica. Es fácil, mis hermanos, admirar el gesto del lavatorio de los pies hecho por Jesús y reflexionar sobre cómo ha entendido él la autoridad. No he venido a ser servido, sino a servir. Pero lo que nos pide la palabra de Dios no son afirmaciones lógicas y bonitas, sino el seguimiento generoso de Jesús, la imitación de sus actitudes. En este caso,
la imitación en nuestra vida de cada día, de su actitud de servicio de los demás. Él es el servidor de los demás. Y esta debe ser siempre la actitud nuestra, hermanos. Miren cómo la primera lección magistral fue todo un ejemplo inolvidable, algo que entraba por los ojos y llegaba al corazón. El maestro utilizó signos, gestos expresivos, palabras. Quería decirnos que el amor tiene que ser humilde, que el amor tiene que ser servicial. No hay amor si no se aprende a conjugar el verbo servir. No hay amor si no estás dispuesto a bajar, a inclinarte, a despojarte de todo tipo de mantos y de títulos. No hay amor si no te pones a los pies de todos, incluso del más insignificante de los hombres. Miren qué gran oportunidad tenemos nosotros en esta casita sagrada del Tepeyac de vivir esta enseñanza de Jesús en la atención generosa que nosotros, los ministros, los apóstoles seglares debemos dar a nuestros peregrinos que vienen aquí con tanta ilusión. Pero no basta con bajar y quitarse el manto, hay que ofrecer ayuda, estar siempre disponibles, ser capaz de lavar los pies o lo que sea, curar heridas, velar y acompañar, hacerte esclavo de todos. Jesús se dispone a enseñarles de nuevo. Quiere decirles con palabras y gestos una lección que nunca, nunca ya se les olvidará. ¿Quién es el mayor, el que está en la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Como el que sirve. Y se puso a servirles como si fuese un esclavo. Se levanta de la mesa, se quita el manto, toma una toalla, se la ciñó y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Miren, mis amados hermanos y hermanas, no dejemos de contemplar esta estampa. ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? No dejemos de meditarla. Aprendamos en primer lugar a dejarnos lavar los pies. Jesús le da un significado muy fuerte. Es una condición necesaria para estar con Él. Naturalmente que no se reduce solo a un lavatorio de pies superficial, sino a un lavatorio radical de la mente y del corazón. Hay que limpiarse de todo egoísmo, de todo orgullo y vanidad, de toda suciedad. Mis hermanos, sigamos contemplando esta elocuente estampa y pidámosle al Señor Jesús, por intercesión de nuestra dulce muchachita, Señora del Cielo, Santa María de Guadalupe, la esclava del Señor, pidámosle que nos limpie de toda soberbia y que nos regale humildad, que nos regale sencillez. Que nos limpie de toda codicia y nos regale generosidad. Que nos limpie de toda violencia y nos regale mansedumbre. Que nos limpie de apegos y nos regale libertad. Que nos limpie de todo barro y nos regale pureza. Y así podríamos alargar la lista. Podemos seguir. Que nos limpie todo hasta que lleguemos a ser limpios y sencillos de corazón. Pidámosle también que aprendamos a lavar los pies. Les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo lo he hecho con ustedes. Es un deseo, un imperativo de Jesús que corresponde al hagan esto en memoria mía. Así para poder comulgar plenamente con Cristo, tenemos que estar dispuestos a lavarnos mutuamente los pies. Esta dimensión servicial se incluye también, mis hermanos, en el mandamiento del amor. Ámense, ámense unos a los otros como yo los he amado. Es decir,
hasta ponerse a lavar los pies de los hermanos como esclavo. Ellos, nuestros amos, ellos, nuestros señores. Grabémonos, pues, muy bien lo que hoy nos dice el Señor. Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entendemos esto y lo ponemos en práctica, seremos dichosos. Mis amados hermanos, hagamos frecuentemente revisión de vida sobre este asunto, que es fundamental, esencial en nuestra vida de cristianos. ¿De qué modo mi vida es un servicio? ¿De qué modo soy yo un servidor? ¿De quién soy el servidor? ¿Hasta dónde llega mi servicio? Miren, la palabra ministro es latina y se traduce por servidor. Esa debe ser, mis amados hermanos, ese debe ser el distintivo de todos nosotros, los ministros, y de ustedes, seguidores de Cristo Jesús. Los ministerios en la iglesia son servicios. El Concilio Vaticano II ha insistido mucho sobre esta noción que viene en línea recta del Evangelio. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Seamos dichosos imitadores de Cristo Jesús, servidor. Y no olvidemos, mis hermanos, Jesús una vez más no se fía de bellas teorías e insiste en la práctica humilde. Estar en estado de servicio vale más que mil hermosos discursos sobre el servicio. Mis hermanos, manos a la obra. Hay que lanzarse. Seamos presencia viva de Jesús, sirviendo con alegría y generosidad, con una gran disponibilidad, como lo hace nuestra dulce Señora del Cielo, Santa María de Guadalupe, con nosotros. Amén. De pie. Encomendemos, hermanos, a Cristo, nuestro mediador, sentado a la derecha del Padre, los deseos y las necesidades de todos los hombres. Y a cada petición respondamos diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, para que reciba con abundancia los dones del Espíritu Santo y sea revestida con su fuerza. Oremos. Escúchanos. Por todos los pueblos, para que el reino de aquel que ha subido al cielo entre aclamaciones se extienda a los que desconocen todavía el Evangelio. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que sufren persecución a causa del nombre de Cristo, para que sepan responder a sus perseguidores con la sabiduría del Espíritu Santo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que celebramos esta Eucaristía, para que el Espíritu Santo nos haga prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Le pedimos al Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, conceda el descanso eterno a nuestros hermanos Rubén Hernández Quesada, Herrero, laboró aquí en la Basílica, y nuestro hermano el presbítero José Moisés Samuel Favila Reyes. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos, para que des la salud y fortalezcas a nuestros enfermos, especialmente a Luz Monroy. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Recíbenos, Señor, humillados y contritos, y acepta con agrado el sacrificio que estamos celebrando. De mis culpas y quedé limpio de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongamos a celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo don Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos José Moisés Samuel, sacerdote, y Rubén Hernández Quesada, a quien has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles que así, como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Pedrito, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Querido diácono, Dios te bendiga. Querido diácono, por el dedo de Dios te quitas el pecado del mundo. Hermanos, este es Jesús, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Es mi sangre, toma mi bebé, porque la sangre de Cristo. Yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, no te olvidemos en tu amor. Es mi cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, 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 cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, Juanita. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, mi madrecita. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
cuerpo de Cristo, 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 Vicky, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, victoria, cuerpo de Cristo, 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 cuerpo de Cristo para ti, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, Dios te bendiga. Oremos. De pie. Dios Todopoderoso y Eterno, por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna. Multiplique en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunique este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, mis hermanos, haremos enseguida la procesión con el Santísimo Sacramento, lo llevaremos a su capilla, donde él estará expuesto para encontrarse con nosotros. Busquemos a Cristo, busquemos un momento de oración, de intimidad con él. Les sugiero, cuando pase donde ustedes se encuentran, pónganse de rodillas los que puedan hacerlo y adoren este gran sacramento. Démosle gracias por este gran detalle de habérsenos quedado en la humildad y en la sencillez de un pan para fortalecernos, para llenarnos de su espíritu, para ser servidores como él nos ha servido hasta entregar la vida por nosotros. Corporis misterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium, productus ventris generosi, receptus igentium, nobis datus, nobis natus, Santa Virgine, et in mundo comber santus, sparso verbis semine, sui moras in conlatus, mido clausit ordine, in supreme nocte cene, recumbens cum fratiribus, observata lege plene, civis in legalibus, civuntur veduatene, seda suis manibus. Verbum cano panem bellum,
tuae sanguis Christi metus, et si sensus deficit, affirmandum contingentus, sor lapide cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Por nuestro amor oculta en el sagrario su gloria y esplendor, para nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecador. Gloria Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer, habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria,